Buenas tardes a todas. Quiero, en primer lugar, agradecer a las instituciones organizadoras, el Centro del Profesorado de Málaga, el Instituto Andaluz de la Mujer, Servicio Provincial de la Mujer y el Centro Cultural del 27, la organización de este ciclo por sexto año ya. Y, personalmente, agradecer el que se nos convoque al profesorado de secundaria como parte de la transmisión de valores que tiene este ciclo. Y, bueno, es un reto estar aquí hoy después de la anterior sesión de Rosa María Calaf, que nos dejó tan entusiasmadas. Yo voy a moderar, después de la proyección de la película Agua de la directora Depa Meta, un debate en el que espero que participéis mientras más personas mejor. Sé que hay profesores y profesoras que la han visto y comentado en sus clases, aunque solamente 4 personas vamos a estar en la mesa. Las personas que participan en el debate van a ser Víctor Peralta, del Instituto Rafael Pérez Estrada, Laura Moreno, del Instituto Licinio de la Fuente de Coín, y Amalia Roldán, del Instituto Miralla del Mar. Hay más profesoras y más profesores que podrían estar, pero bueno, el próximo año espero que se quiera. No siempre estamos dispuestas a subirnos a la mesa para los coloquios. Presentar la película la vamos a ver y ella tiene unos diálogos preciosos. La película, yo creo que estar atentas y muy atentas a todo su diálogo y también a sus sensaciones, a sus sueños, a ese río tan maravilloso, a ese sueño en forma de dulces y de flores que tiene esa vieja. Y una película que la hemos visto y, bueno, por lo menos en mi clase, lo que más ha llamado la atención y que ha hecho a las niñas, a los niños, seguir queriendo ver la proyección porque no podíamos verla en 2 horas y pedirla para seguir viéndola, esas primeras escenas en las que un padre les dice, mi niña, ahora eres viuda. Y claro, todo el mundo se ha quedado diciendo, Lola, que y dice el padre, sí, sí, mi niña, ahora eres viuda. Y la niña le dice, ¿hasta cuándo, padre? La niña, toda la película tienes preguntas de este tipo. ¿Hasta cuándo, padre? ¿O dónde está la casa de los viudos? Interrumpe ella la oración. De estas preguntas y otras cuestiones hablaremos en el coloquio. Espero que todas y todos. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues difícil un poco salir del río, del tren, de ese tren que tan simbólico siempre que tan salvador en este caso. Y bueno, como dice la vieja viuda, siempre, siempre dormida, despierta, siempre sueño con los dulces. Y quizás sería bonito quedarnos con la parte dulce de la película, pero vamos a debatir y el coloquio quizás más que de pétalos y de flores, sea de conciencia, de fe y de la posición de la mujer en el hinduismo y en otras religiones y en la India y en otros países. Voy a presentar a la mesa, que antes lo hice pero no visteis a las personas. A mi lado está Laura Moreno, profesora de inglés del Instituto Licinio de la Fuente de Coín. Víctor Peralta, profesor de matemáticas del Instituto Rafael Pérez Estrada. Y, finalmente, Amalia Roldán, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Miralla del Mar, de Torre del Mar. Y yo trabajo en el Instituto Bezmiliana del Rincón de la Victoria y mis clases son de Lengua y Literatura. Bueno, hemos visto la película desde asignaturas y materias diferentes y niveles diferentes también. Las conclusiones del alumnado, todas no se pueden traer aquí, son varias, diferentes. Ha gustado la película en la mayoría de los casos, en otros ha costado un poquito más porque los niveles son dispares y la situación y las zonas también distintas. Por empezar, de alguna manera, y por transcurrir a esos temas espinosos, yo la he visto con primero de bachillerato, segundo de bachillerato, empecé a verla con segundo de bachillerato y no estaba prevista para primera, pero se cundió. Es decir, que
Me dijeron la gente de primero, tenemos contactos en segundo y queremos verla porque parece que se está viendo la película Agua. En la película Agua, mis alumnas escribieron algunas cosas y me decían, no ha gustado de la película la amistad que hay en el ashram, la amistad de porque comparten un perro, el perro que se escapa y luego es conductor, la Kayani que paga la cremación de la viuda vieja. Pero también nos sorprende que sea Kayani la primera que le da a la niña este rosario de 108 cuentas, que sea Kayani cuando está hablando con Narayan en esos diálogos tan hermosos desde el punto de vista lingüístico y metafísico, y yo creo que de todos, literarios, cuando Kayani habla con Narayan y él le dice, eso era antes, Kayani, la tradición era antes, ahora ha cambiado, dice ella. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y cómo Kayani, de alguna forma, está más apegada que Narayan? ¿Y cómo las viudas en sí mismas han reproducido lo que los textos sagrados para ella han escrito y, sobre todo, lo que los sacerdotes o brahmanes o el mundo masculino ha interpretado esos textos sagrados? Abrimos el debate y empieza María Roldán un poco hablando de esa inmersión en el yo de lo sagrado impuesto. A ver, yo casi me siento un poco portavoz de una compañera de filosofía con la que he trabajado esta película y de su alumno de antropología, una optativa de segundo de bachillerato. Entonces, la película se proyectó en medio de un tema que ellos estaban analizando, que es la religión y la mujer. Entonces, se establecieron una serie de preguntas. La primera pregunta, el punto de partida era qué piensan y qué lugar ocupan en las distintas religiones las mujeres. Como un principio así metodológico, se diferenciaba. ¿Serán diferentes las religiones monoteístas de las religiones politeístas? Después de leer, de investigar, de ver la película, también han visto otras películas más, parece que los textos sagrados coinciden todos, tanto los de las religiones monoteístas como las de las politeístas. Consideran a la mujer un ser moral e intelectualmente inferior, como un objeto poseído por el varón, la privan, por tanto, de lo que es esencial para ser un sujeto libre, independiente y responsable de tu propia vida en el mundo. Pues desde el propio ejemplo del cristianismo, con esa interpretación fabulosa de la creación de la vida y del mundo, esa mujer que sale del hombre, cuando es absolutamente incoherente y todos sabemos que el hombre el que sale de la mujer. La segunda cuestión fue si había religiones que eran más duras con las mujeres que otras. En este sentido, por ejemplo, algunos alumnos dijeron que hoy ellos preferían vivir aquí que, por ejemplo, en algún pueblo, algún país islámico, pues gobernado por los talibanes, o que quizá también en la India también pensaban que se vivía mejor aquí que en otros sitios. Estamos hablando de la película refleja la India del año 38, aunque al final esa coletilla con la que acaba, existe un censo de muchísimos millones de viudas en la India de la actualidad, que viven en situación todavía muy precaria. También aquí se vive en situación a veces sorprendente sobre lo que está pasando. El tercer punto es las religiones, como se consideran en posesión de la verdad, son intolerantes y no dialogan y no solamente intentan imponer esa verdad a sus seguidores, sino al resto del mundo. De ahí esa necesidad que tienen de controlarlo todo, de controlar la sociedad civil y jurídica. Pero, por otra parte, estos alumnos se cuestionaban también al mismo tiempo, ¿es que le viene bien también a determinado sistema económico y social aliarse con las religiones? Estas eran algunas de las cuestiones que se hacían. Y en relación al tema de la ignorancia que sale en la película, en esos diálogos, como dice Lola, tan interesante y cada vez que ves más la película, más le sacas a esos diálogos, el mundo sigue así
Y no es solamente por culpa de los ignorantes, probablemente sea por culpa de aquellos que le interesa que existan ignorantes. Y estas son algunas de las reflexiones que se han hecho al hilo del tema y de la visión de la película, que concretamente estos alumnos, algunos de ellos ya estaban interesados por la película y entonces la habían buscado y cuando yo se la llevé, pues la recibieron con muchísimo interés, querían verla. Incluso, ya sabéis que a veces cuesta mucho lo que se queden en el recreo, pues estos alumnos, por ejemplo, se quedaron en el recreo. Curiosamente había otro grupo más pequeño porque hubo otra profesora interesada y estos pues salieron corriendo, eran más pequeños, pero los de antropología de esta profesora de segundo bachillerato nos manifestaron un interés y luego lo han utilizado para, ya digo, para este tema. Y esta es mi experiencia de la utilización de esta película. El tema de la ignorancia es un tema que ha salido en otros institutos, ¿no?, como tema central. Sí, yo en mi caso, como bien ha dicho Lola, yo soy profesor de matemática, pero también soy profesor de cambios sociales y género, y entonces esta película la hemos visto en esa asignatura. El alumnado es totalmente diferente porque están hablando de segundo bachillerato, los míos son de tercero de ESO. Tercero de ESO estamos hablando de alumnado de 14, 15 años, que son bastante pequeños. Con lo cual, la dimensión y el contexto histórico y social de la India de aquel entonces en el que se desarrolla la película, pues no lo tienen, no lo conocen, ¿no? Desconocen el hinduismo, desconocen a Gandhi y prácticamente no saben nada de aquel entonces, ¿no? Entonces resulta todavía un poquito más complicado. De todas formas, lo que hemos hecho ha sido visionar la película y después, a través de una batería de unas 15 o 20 cuestiones, pues hemos ido reflexionando sobre ella a través de distintas escenas que cortábamos y analizábamos con un poquito más de detalle, ¿no? Lola ha dicho antes en la presentación que la película tiene unos diálogos fabulosos. Y es cierto, son magníficos y te dan una sensación muy, muy real de lo que puede ser la situación de la India, ¿no?, o de las viudas hindúes, ¿no? El tema de la ignorancia, pues es un tema que también hemos abordado, pero también el fanatismo, la ignorancia, el fanatismo y alguna otra. El tema de la ignorancia, por ejemplo, Víctor, ¿cómo se ha abordado? ¿Se ha abordado la ignorancia en el mundo de las viudas? ¿La ignorancia en el pueblo de la India? Hay una frase. ¿Hay la ignorancia de las mujeres? Digo Víctor, digo Amalia, digo Laura y digo el público, que estoy deseando dar la mano pronto. Hombre, yo creo que también, como ha dicho Amalia, aquí hay una mala interpretación de la religión. En la sociedad vive una sociedad patriarcal y, por tanto, la religión, cualquier religión, la mayoría de las veces se malinterpreta por las personas que pueden sacar partido de ella, bajo el disfraz de la religión, ¿no? En este caso, pues, los hombres, ¿no? ¿Y a quién discriminan? Pues, a las mujeres. Entonces, está claro un poco el valor que tienen uno y otro en nuestra sociedad. Con el fanatismo, la intolerancia, la injusticia, la humillación, pues son sustantivos que aparecen en la película en distintas escenas y es lo que hemos trabajado. Y yo, para resumir un poquito, hay una frase que también el alumnado hemos debatido mucho sobre ella, porque si tuviese que elegir una frase que resumiera la película, sería la siguiente. Dice: agua es el conmovedor relato de un amor imposible y de una posible esperanza. Ese amor imposible entre Kalyan y Narayan, debido a las tradiciones, ¿no? Y esa posible esperanza, que según hemos acordado allí en clase, viene representada por la figura de Gandhi, ¿no? Ese cambio, esos personajes, que ¿dónde se sitúan, ¿no? ¿En qué parte de la India? Eso. Y entonces, bueno, pues nos ha dado mucho juego y hemos reflexionado mucho sobre ello, ¿no? Bueno, en mi caso, yo soy profesora de inglés y he visto la película entre mis clases de inglés y la tutoría, porque soy tutora de un cuarto de diversificación. El caso es que la película, a mí me hubiera gustado ponerla en versión original, no, en versión original, claro. Creía que iba a ser en inglés, pero no, es en hindi, entonces... Es que la versión original la intenté ver es en hindi, entonces no es en hindi. Entonces, pero igualmente la ibas a ver en inglés. Igualmente, los motivos, uno de los primeros motivos por los que quise poner la película, aparte de por el tema de religioso y la discriminación hacia las mujeres y la situación de las mujeres en la religión hindú, era por un tema por conocer la cultura de un país que ha estado durante mucho tiempo
pues gobernado por el Imperio Británico, y esos rasgos culturales pues son muy visibles y además que impactan mucho a mi alumnado. De las cosas que estuvimos debatiendo, les impactó mucho cuando le estuve sobre todo contando cómo en la India pues los rasgos diferenciales culturales, tanto los vestidos, le estuve contando, yo lo podían ver los vestidos, incluso los gestos, ¿no? Que él sabéis que el asentimiento en la India lo mueve en la cabeza para los lados, ella chulla muchas veces cuando dice que sí o quiere un dulce y hace así con la cabeza. Ese tipo de cosas han sido cosas que han ido atrayendo a un alumno que, como digo, es cuarto de diversificación y realmente no tenían pues ninguna idea del contexto sociocultural ni de la India del momento, de aquel momento, ni de la India actual. O sea, el desconocimiento llegaba, bueno, ni siquiera habían oído hablar algunos de la figura de Gandhi. Entonces, pues ha sido una ocasión pues para hablarles de tanto de las diferencias culturales como de, por supuesto, diferencias religiosas, introducirlos un poquito en el mundo del hinduismo, que yo ya también he aprovechado para informarme sobre ello. Y bueno, en general la reacción que han tenido ha sido una reacción de indignación. Es una película que, bueno, impacta mucho visualmente y indigna ver una tú decías, injusticia. Perdona, Laura, que no les había gustado porque no querían ver nada doloroso, ¿no? Efectivamente. Que la película de dolor, el dolor en la India. Lo primero que dijeron es que no que era eso de cómo estaban las mujeres en la India, que las viudas, que era una injusticia, todos coincidían en lo mismo. Y les dije, bueno, pero que ¿por qué creían que yo lo había puesto si era una injusticia? Pues estaban de acuerdo en que era importante conocer otras culturas y una de mis alumnas en concreto decía que a ella no le parecía que no le gustaba porque para conocer esas cosas mejor no conocerlas, ¿no? Hubo incluso, eso potenció el debate porque hubo otra parte de la clase que sí que reconocía que la realidad está ahí, que es mejor conocerla, que el mundo no es todo jiji, jaja, y que había que debatir sobre el tema, ¿no? Entonces, pues aprovechando eso, hicimos una comparación de la situación de las mujeres en la India, la situación de las mujeres en la actualidad. No tiene mucho, en mi caso en concreto, no tenía muchos argumentos de debate, la verdad. No sé si fruto de la sociedad en la que vivimos, estamos antes comentando eso, así más hedonista o poco reflexiva, sobre todo entre nuestro alumnado adolescente, no aportaban nada. Yo sí que les indignaba la situación, pero tampoco reflexionaban o no eran capaces de establecer una comparación entre la situación de las mujeres en la India y la situación de las mujeres en otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, Laura, el hecho de que la protagonista sea una niña, de que el tema de la infancia está en toda la película, de que la viuda sea una niña. Claro, o sea, esos son el tipo de cosas. De que sea violada una niña. Esos son el tipo de cosas que le causan indignación y que le llegan cercanas, ¿no? Eso me parece que es una película que tiene mucho. Que tiene un contenido, de hecho, muchas de las imágenes, y si eso ahora lo comentamos. Todo en la primera imagen de la película, que es una parte, un párrafo de las leyes de Manu, que es unos escritos de tradición. De la tradición, de escritos sagrados indios, los textos sagrados, y en ellos se recogen estos textos, lo que hacen es recoger, es un código de leyes, las leyes de Manu se llaman, el nombre original es Manava Dharma Sastra, yo he estado ahí investigando y la verdad es que es muy interesante, lo que hacen es recoger un código de leyes de tradición oral y regulan todas las cuestiones sociales, toda la interacción entre las diferentes castas, incluso las normas de comportamiento al milímetro, y todas las normas de comportamiento para las viudas, todo lo que tienen que hacer o no hacer, sale reflejado en la película de una manera o de otra, ¿no? Y es eso, pecado, ¿no? Constantemente. Entonces, evidentemente, hasta ahí no puedes llegar el debate con un alumnado, a lo mejor de las características con el que he trabajado, pero sí que puedes trabajar ese tipo de imágenes impactantes de la niña, el dolor que produce, incluso ya saliendo un poco del tema de la discriminación hacia las mujeres, el tema de morales o éticos, como la venganza y las consecuencias de la venganza. Hay una escena que es muy impactante, cuando Chuya mata al loro de Madhumati y ella es por venganza, pero le duele muchísimo, sufre muchísimo. Sí. Entonces, eso es un buen punto de reflexión de hasta dónde nos llega. O sea, que creo que es una película que abarca una cantidad de temas impresionantes. Y bueno, y luego lo más atractivo también para alumnado así que con el que a lo mejor no podemos entrar en un debate más profundo es la atracción de la del amor entre ese el amor que comentabas tú, imposible. Esa pareja de amor que decía Malia antes, que nos cuente algo que no le gustaba demasiado. Yo te
también tengo que decir en eso que hay una alumna mía que cuando después de ver la película investigaron, primero la vimos, repasé folios en blanco para recoger impresiones sin explicación ninguna y luego tenemos la suerte de tener una aula TIC, hicieron una investigación buscando, pues tampoco en segundo bachillerato se sabe tanto sobre el hinduismo, sobre Gandhi, se sabe bueno, algo pero... porque se celebra el Día de la Paz y el Día de la Paz se celebra el día que... se celebra con Gandhi, pero no mucho más, es decir, que la película es una buena herramienta, no solo para el enfoque de género, que es siempre, el enfoque de género es siempre el enfoque de la vida, por lo tanto el enfoque de género te lleva a otro país, te lleva a otra cultura, te lleva al río y te lleva a los textos sagrados, de la mano de, con las gafas de género, como dicen nuestras maestras, podemos ir a cualquier parte. Bueno, pues, la niña, ¿dónde se va? A mí, por lo que decía Lola hace un momento que iba a responderle, yo no sé a ustedes, pero a mí, bueno, es la cuarta vez que veo la película y aquí ya no soy portavoz la historia de amor, ya la historia no soy portavoz de amor, de, la niña dónde se va, trabajo, en ese protagonismo que sí, se le da a lo mejor o que no, la directora no a, le da a la sí, pareja, sí, donde no se nos va la niña o queda enlazada o se pierde. Bueno, la niña yo creo que... ¿No te gustaba a ti demasiado? No, las viudas se ven reflejadas en la niña, porque casi todas se quedan viudas a esa edad. Yo decía lo de la historia de amor, que me parecía un poco como un caramelito que se da para hacerla más comercial. Esta es la cuarta vez que la veo y he modificado un poco mi opinión. Ya no me parecía tanto así, pero me sigue pareciendo una... No me gusta, no sé por qué, no lo sé por qué, no me parece un poco tópica, ¿no? Y un poco forzada quizás, no sé lo que opinan ustedes en este sentido y a mí sí que me gustaría oír lo que se opinan. Se puede levantar la mano y dando la palabra. Película. Lo que pasa es que sí, esa historia de amor es lo que decía Laura, que precisamente es lo que deja enganchar al alumnado, ¿eh? Porque a través de esa historia pues se ponen de manifiesto las discriminaciones que sufre la mujer, ¿no? Con respecto a los diálogos, a mí, lo he comentado antes, hay los diálogos que tiene Narayan, tanto con Kalyani, como con el amigo, como con el padre, como con la madre, son súper significativos, ¿no? Esas escenas, esas cuatro escenas, nosotros las hemos puesto y las hemos reflexionado sobre ellas, porque con Kalyani, cuando dice, le pregunta a ella si es difícil, ¿no?, o es duro la vida en el ashram, ella dice... A veces sí, a veces no. Dice, tienes que vivir como una flor de loto ajena al agua sucia, ¿no? Eso es otro tema que también no sí, hemos comentado todavía. Y que él le responde que no todo el mundo es el dios Krishna y que no todo el mundo vive sí, en una flor de loto. Sí, sí. Y bueno, ahí hace referencia al agua y el agua, como habéis visto, está presente a lo largo de toda la película, ¿no? Tanto por el efecto purificado que tiene para la cultura hindú, ¿no?, y demás, ¿no? Después, el diálogo con el amigo, pues cuando le pone en situación, dice, supón que que eres una viuda que te casa, o sea, una viuda, una mujer que te casa, que te quedas viuda y que te despojan de todo lo que tienes, ¿no? Intenta poner en situación al amigo, ¿no? Con la madre, pues habéis visto la madre la reacción que tiene cuando le dice que se va a casar con una viuda, ¿no? Pues poco más, bueno, se echa a llorar, de hecho, una depresión, la pobre. Y el papel de la madre... como transmisora de esas tradiciones sin cuestionarse absolutamente nada. Le viene y... El papel de la madre de Narayan. De Narayan. Y el papel de las viudas también, ¿no? También, por supuesto, también. Sin embargo, Narayan es... a mí me gusta mucho ese personaje y, de hecho, al alumnado se lo he comentado porque, precisamente, siempre estoy detrás del alumnado diciendo que tienen que tener una actitud crítica frente a la sociedad. Y Narayan se cuestiona... prácticamente todo lo que le rodea y prácticamente, o sea, lo que es las tradiciones, ¿no? ¿Y quién dice que es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y quién por dice qué, ¿no?, que es ¿Y lo por bueno qué dice que si yo soy un hombre tengo que ser superior a una mujer? ¿Y eso quién lo ha dicho? Y bueno, como tantas otras cosas, ¿no? Entonces siempre hay que tener una actitud crítica frente a la sociedad y Narayan desempeña ese papel a la perfección. Y después el diálogo que tiene con el padre, cuando el padre le comenta los brahmanes pueden acostarse con quien quieran, y la mujer con la que duerme serán bendecidas, ¿no? Y él le contesta de una manera muy aguda cuando dice, no sé, que Dios... Cuando creo que algo así que... exactamente. Sí. Ran le dijo a su hermano que quien use los textos sagrados en su propio beneficio, pues... Claro, que de alguna forma ese diálogo apunta a la revisión sí, que necesitan los textos sagrados, ¿no?
Textos sagrados que además están, muchos de ellos, en concreto las leyes de Manu, están inspirados en la casta brahmánica, que sabe que la India está dividida, fuertemente dividida. En cuatro castas. En cuatro castas, y aparte la casta de los intocables, ¿no? Bueno, y las castas mixtas. Y él, precisamente este código de conducta beneficia exclusivamente a la casta. Ahí se une, yo creo que no es solo una cuestión de discriminación hacia las mujeres, sino de discriminación también social. La discriminación, ahí se une un poco el punto de vista de género con el punto de vista de la discriminación social. O sea, no, tampoco es igual una mujer de un brahmán como una mujer nacida en una mujer nacida sudra, ¿no? Una mujer sierva, sirviente. Había por ahí una pregunta. Sí. Una razón económica. La razón económica. Estás comentando la razón económica. Si se puede pasar el micrófono. Claro, la niña es un diálogo, la niña es el hilo conductor de alguna forma de la pregunta o de las múltiples preguntas que hay en la revista, en la película. ¿Dónde está la casa de los viudos? No tiene respuesta esa pregunta. No. La niña un poco de igualdad, ¿no? Si hay una casa de las viudas, pues tendrá que haber una casa de los viudos y están todas las viudas echándose las manos a la cabeza, pues diciendo, pero qué barbaridad ha hecho esta niña, ¿no? Entonces es una cosa que a mí también me llama la atención eso y el comentario que hace este chico de, pues mira, esto de las viudas no tiene más que ahorrarse una boca en la casa, los cuatro saris y la cama. Y ahí las tienen tiradas luego. Una niña que además todavía no ha aprendido la tradición, una niña que todavía tiene que asimilar y claro, que tiene que asimilar todo ese peso, ¿no? Claro. que tiene la tradición que va a tener sobre ella. Y además sobre ese tema es que está completamente regulado. Es que yo la verdad es que me he quedado completamente sorprendida cuando me he enterado de cómo desde pequeñas, o sea, que el hecho de que se casen tan pequeñas es una cuestión también que está establecida por la tradición, porque existe la idea en el mundo hindú de que las mujeres, bueno, es una contradicción, porque por una parte la mujer se venera como madre y por otra parte la mujer se considera, y los textos, en concreto estas leyes de Manu dicen que las mujeres son un punto de conflicto entre lo demoníaco, porque su naturaleza innata es lujuriosa y aparte se entra en contacto con conflictos con su deber como mujer, ¿no? Que su deber, por supuesto, es darle hijos a su esposo. Entonces, esa capacidad también de tener hijos y esa idea de la mujer como sexualmente potente o que se sale de los límites establecidos es lo que lleva a regular en la necesidad de casar a las niñas a muy temprana edad para poner ese límite. El límite para las mujeres es el casamiento, el matrimonio, que por supuesto es el fin último de la mujer, ¿no? Y otra cosa muy curiosa es que las mujeres en la India pues detentan o llevan el peso del honor de la familia. El honor y la pureza también son muy importantes en la cultura hindú, bueno, y en tantas otras, ¿no? Y en la nuestra y en tantas otras. Pero el hecho de que pierda, que como viuda no, o que no haga, cumplas tu deber moral, pues es perder, ir contra la tradición. Gracias. Que me parece que lo de la niña tiene que ver con la niñez, justamente. Con la niñez. Con la niñez únicamente, de aquí, de la India. Con la infancia. Con toda la infancia del mundo. Porque todos los niños nacen innatamente sanos. Claro. Entonces, esa niña lo que hace es preguntarse lo que no entiende, lo que hacen todos los niños del mundo. Y por otra parte, yo creo que estamos tomando una pequeña porción del mundo, aunque sea la India un país tan habitado, ¿verdad? Porque si yo estuve trabajando con un tema bastante similar, que fue el papel de la mujer en las economías del tercer mundo. Y lo hice en América. Y yo les puedo asegurar que en cualquier país de América, por más pobre que sea, la imagen de la mujer es otra, aunque aparentemente sea un patriarcado el que quiera imponer la iglesia.
las culturas en América ya sabemos que están impuestas por la religión católica apostólica. Y algo que quiero dejar de relieve, que a mí me parece muy importante de esta película, es el tema de la amistad. Si alguien saca luego el tema, voy a comentar mi imagen de amistad y la imagen que yo me quedé la primera vez que vi esta película. ¿Queremos comentar algo de esta tema con la mesa? Al hilo de lo que decía... Sí, o de lo que de la intervención. De lo que decía Laura, en relación con la consideración esta dual de, por una parte, la mujer, la Virgen María, y por otra parte, la parte perversa de la mujer, que está relacionada, evidentemente, con el sexo y todo lo sexual, todo ese tabú que existe en torno a ese tema, es la misma que ha existido en la tradición occidental, exactamente la misma. Es decir, en esto por eso digo que se unen, y yo no sé por qué existe tanto, de acuerdo, se puede decir que existe en todas las religiones esta concepción de países absolutamente dispares. Entonces, yo no lo sé por qué. Yo llevo mucho tiempo interesándome por estos temas y no sé por qué existe esta coincidencia en relación con la mujer. No lo sé. Y este acuerdo entre las distintas religiones. No lo sé. Si alguien lo sabe, me gustaría que... Si hay alguien en la sala algo. Que parece que quiere también comentar algo, ¿no? Para lo que ha comentado la persona que ha intervenido acerca de la amistad, yo sí quería decirte que he tenido la suerte de comentarla con alumnado de segundo de bachillerato y han sido de los primeros temas que han... los dos que tú has dicho lo han tratado. El tema de la infancia... de toda la infancia y además recurriendo a estos diálogos tan hermosos, dicen alguna vez en la película, la infancia está para jugar, la infancia está para jugar, la infancia no está para casarse, ni está para prostituirse, ni está para prostituirse y se sigue prostituyendo. Es decir, la última escena en la que la niña parece que va a jugar y le dice, ahí vamos a jugar, es tremenda, es decir, es tremenda. Sí, deja sin palabras, ¿no? La escena deja sin palabras. Sí. Rodeada de ese hermoso palacio, claro, deja sin palabras. Yo, para continuar un poco en la línea que has empezado, refiriéndote a lo que pasa en América, aquí la película habla, como tú has dicho, de una porción pequeña del mundo, de la India, ¿no? Hay otras películas que abordan otros lugares, otras religiones, y son igualmente, o sea, tan pedagógicas como esta, ¿no? Yo, por citar alguna, pues citaría la hermana de la Magdalena, que, como sabéis, bueno, son las casas que había en Irlanda y que se cerraron, la última se cerró en 1996, que estamos hablando hace 13 años, ¿eh? Y aquí en Europa, que no es... Y hay otra, un corto que se llama Submission, ¿eh? Que está dirigido por Theo Van Gogh, fue dirigido por Theo Van Gogh, que fue asesinado a mano de una islamista radical precisamente por este corto, ¿no? Y bueno, pues tanto Agua como Submisión, como la hermana de la Magdalena, creo que hacen una crítica al fundamentalismo religioso, ¿no? Y creo que en eso coincidiremos todos, ¿no? Hablando de este tema precisamente, ahora me recuerda, hablando de fundamentalismo religioso, precisamente en el rodaje, en una entrevista de Pameta, la directora de la película, comentó que la película se empezó a rodar en Benares, que es donde está ambientada. Sabéis que Benares es una de las ciudades sagradas del hinduismo, mucha gente va allí incluso a morir porque se dice que si mueres en Benares tienes la salvación asegurada. Entonces, pues, como ciudad sagrada tenía que ser el escenario de esta película. Sin embargo, durante el rodaje sufrieron ataques por parte de fundamentalistas hindúes, se tuvo que parar y acabaron en Sri Lanka rodando la película. O sea que evidentemente es un tema que causa controversia, fue rodada hace 3 años. Y según dice también, perdona que te interrumpa, la directora, fue el rodaje fue cortado por el propio gobierno, que de alguna manera quiso dar ejemplo de lo que no se debería hacer, ¿eh? Entonces le dieron los permisos al principio, empezaron a rodar la película,
todavía no había película, es decir, que no había nada de lo que quejarse, ¿no? Pero pues los fundamentalistas hicieron su labor y el gobierno le prohibió seguir rodando. Entonces, según dice ella, le puso como ejemplo para enseñar a la población lo que no habría que hacer, ¿no? Respecto precisamente a este tema del fundamentalismo, yo me quedo con la frase, una frase me parece que es de Narayan, no, precisamente del sacerdote, que dice: esta ignorancia es nuestra desgracia, ¿no? Esa es una de los temas, ¿no? La ignorancia es nuestra desgracia, ese personaje que también habrá que comentar, el del sacerdote. Hay una mano pedida, creo, por ahí. Quería dar mi opinión. Sí. Yo es que pienso que la cuestión económica y la cultural con la marginación de la mujer va unido. Y que esto es escandaloso y aún ve a esta niña con 7 años, 8 años. Y esto es por una violación. Pero ahí se ve que en la India es la pobreza la que lleva a este estado, como puede ser en China o en Japón, que es lo mismo, las niñas no valen y lo mismo pasan por X dinero, se le pasa a la familia y las venden. Entonces, la marginación de la mujer y la economía va muy, muy, muy unida. Y aparte, decía ahí lo de las religiones, que en todo, qué cosa más curiosa, que en todas las religiones pues está puesta la mujer en un segundo plano. Claro, si la sociedad siempre ha sido machista, excepto en un muy remoto, era matriarcal, ¿no? Eso bueno, es hay, por esto. Sí, sí. Y que ya se me ha ido. Bueno, hay tres palabras pedidas, hay tres palabras pedidas más. Creo que a las 9 y algo tenemos que terminar el coloquio. Voy a seguir dando el turno de palabras, pero también en un minuto quiero decir que los materiales que se han trabajado con esta película van a estar colgados en la plataforma del Centro del Profesorado de Málaga, que es una de las instituciones que organiza este ciclo. Sí, tenéis tanto, bueno, hay una ficha, hay dos fichas didácticas, una con preguntas para reflexionar después y hay otra ficha didáctica con preguntas para ir contestando a medida que se va viendo la película y algunos diálogos claves de la película para reflexionar, o sea que tenéis… Y que, bueno, y también se esperan sugerencias para el ciclo próximo, que haya un debate, un coloquio que te propongáis. Hay una palabra pedida, Aurora Luque, ¿tiene la palabra? Un par de cosas. Precisamente el ciclo entero iba a estar dedicado a mujeres y religión. Pero bueno, creíamos que también había que abrirlo a otros ámbitos y a otras preguntas. Quiero decir que yo no estoy de acuerdo en que la cuestión de la marginación de la mujer tenga que ver con el factor económico, que es de peso, desde luego. Sí es verdad que en este caso queda muy claro en las palabras del Narayan, ¿no? Que sí, que son 3 saris, una cama y todo eso, pero tendría que hacernos pensar, bueno, hay momentos de no tan grave necesidad económica, miremos hacia Arabia Saudí o hacia la civilización occidental y las culturas cristianas, como no sé, incluso hay cierto fundamentalismo muy fácil de observar en Estados Unidos y no tiene nada que ver con la pobreza económica, o sea que no siempre van ligado y eso tendríamos que darnos que pensar. Lola, creo que has dicho que la tragedia es la ignorancia. Yo pienso que también la tragedia, no solo de esta mujer de la India, también cuando habéis dicho que los chicos desconocen quién es Gandhi, yo me hago una pregunta, vamos a ver, ¿en qué momento, hablando ya de nuestros estudiantes, en qué momento de su formación vamos a darles medios para que sepan, para que luego puedan discriminar y entender una película como esta y discutir y entrar en debates, en qué momentos se les dan esos materiales para que sepan quién es Gandhi, por qué la cultura cristiana es profundamente machista desde que existe el Génesis, desde que se respeta el Génesis y la mujer, la primera mujer, Eva, es un sucedáneo de Adán, es culpable de, por querer saber y tomar la fruta del árbol de la sabiduría, es culpable de todo el pecado que mancha la humanidad y de la expulsión del paraíso, porque el Corán desprecia a las mujeres. Yo creo que hace falta una formación, una lectura directa de los textos. O sea, está muy bien educar en valores y que haya una optativa de cambio social y de género y que haya asistentes, digamos, profesores que asistan, pero hay que leer los textos.
hay que leer los textos porque si no seguimos en la impresión que provoca ver una lectura, una película, perdón, y en un posible debate que se plantea esporádicamente. Yo creo que falta información, contenidos, y que si un chico no sabe, una chica no sabe quién es Gandhi y no se le ayuda amablemente a que lo investiguen, difícilmente van a entender este mundo, porque el fanatismo y estos casos de intolerancia, por desgracia, no van a menos. Hay que ver Afganistán, hay que ver Irán y hay que ver un poquito también por aquí cerca, y la Iglesia Católica, por ejemplo, cómo va hacia cotas más altas de intolerancia. Entonces, creo que tendríamos que hacernos una pregunta muy, muy clara, que es esos contenidos, ¿en qué momento acceden nuestro alumnado, en qué momento accede a tener esos materiales a mano? O sea, yo quería que esta película fuera un poco un pretexto para también hacernos reflexionar sobre nuestro desconocimiento y cómo, como parece cultura religiosa, parece cosas así de, bueno, alternativa a la religión y todo eso, cómo no nos preocupamos de algo que está influyendo de una manera tan fundamental en nuestros comportamientos y en nuestra sociedad. Al no conocerlo no podemos desactivarlo ni desentrañarlo. Y ese era el sentido que, bueno, quería... Bueno, sí, esa es una pregunta también. Bueno. ¿Qué pensáis del acceso a esas fuentes de información, a esos materiales por parte del alumnado que realmente no... Yo creo que para eso estamos, o sea, que estamos aquí, ¿no? Accederán a los materiales cuando se los proporcionemos en la mayoría de los casos. ¿Pero hay alguna asignatura? ¿En qué asignatura? Yo es que creo que tampoco se trata de que haya una asignatura. ¿No? Bueno... ¿En qué materia? ¿Repartido por qué materia? Aurora, yo tampoco creo que tenga que ser una asignatura. En la transversalidad. Yo creo que en el momento en el que aquí estamos personas de distintas asignaturas, no hay un... Bueno, le hemos propuesto este debate a otros profesores. A lo mejor parece que la filosofía o la profesora de religión, pero no tiene por qué. Precisamente yo creo, Aurora, que tenemos que sacar estas cosas de las asignaturas, porque yo soy de lengua y puedo hablar de Gandhi. Y puedo en literatura hablar de esta película como lo he hecho, sin que haya una programación, porque la programación es, también tenemos que trabajarlas y adaptarlas, y también podemos, porque el currículo no está tan cerrado. Eso pretendemos, sí. Eso. De todas formas... Bueno, el debate está ahora mismo en qué hace la docencia para conocer los textos sagrados. Yo creo que precisamente también hay que saber que aquí hay otro gran debate, y somos muchas personas que estamos en la docencia, hay otro gran debate, podemos estar o no con él, opinamos y sigo dando la palabra. Amalia o Víctor, ¿quieren comentar algo? No sé, yo concretamente esta encrucijada que ha abierto Aurora, que es un... Yo creo que sí hay materias que se dan. Por ejemplo, yo creo que Gandhi y determinados personajes que han tenido tanta importancia en la evolución de algunos pueblos, en los cambios, se dan en alguna en historia, pero depende de qué profesor de historia. Igual que hay profesores de historia que no dan la Segunda República. Y pueden entrar en el, concretamente, analizar una película, pues en una optativa en medios de comunicación. Hay materias en las que se pueden dar estos contenidos, pero luego, en fin, el enfoque, el estilo, el modo, pero sí hay, yo creo que sí hay materias en las que pueden entrar estos contenidos. Bueno, y hay un película. Día de la paz y hay días que sí. También... Y hay voluntad, y hay voluntad del profesorado, sí. Hay voluntad. Yo creo que es una cuestión fundamental. De quienes están en esta sala, muchas. Claro, de quienes están en esta sala, muchas. Incluso tú hablas de alternativa a la religión. La alternativa a la religión, ya que... Este gobierno y todos los gobiernos del sistema de la democracia nos obligan a tener religión en todos los colegios. Si hay alternativa, religión. Ahora vamos muy modernos y enseñamos todas las religiones. Pues ya que se da una alternativa a la religión, yo casi haría desaparecer religión y alternativa a la religión, empezando por ahí si te tengo que dar mi opinión. Y pondría una materia de culturas religiosas.
enseñadas, culturas religiosas. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice el hinduismo? ¿Qué dicen los textos sagrados? ¿Qué dicen los textos sagrados? ¿El Corán? ¿Qué dice la Biblia? Y desde luego, desaparecer esa... Esa catequesis, que además las mujeres siempre hemos desempeñado la labor de catequistas y siempre hemos dado la catequesis como transmisora de esos valores religiosos. Hay dos palabras, si a la mesa no le importa, le damos la palabra al público. Sí, venga. Hay una por aquí y otra por allí, ¿no? No funciona. Hola, yo quería decir primero, Gandhi se estudia en historia contemporánea, así que dentro del programa y seguro algo así. Y lo que yo también quería es plantear una pregunta, porque aquí siempre se mira como la mirada del otro, se mira la religión hinduista, se mira así como el fundamentalismo religioso, el talibán, se le pregunta a los chicos, bueno, ¿qué preferís? ¿Vivir en aquella época o vivir aquí? Y por supuesto dicen que aquí, pero ¿por qué no se les pregunta cómo vivía la mujer durante esos años, pero aquí? Porque... se les puede hacer también la misma pregunta y se les puede relacionar esta pregunta con la casa de Bernarda Alba, donde... Exactamente, que están encerradas que también. Que pasa lo mismo, llega un momento que se muere el hombre y se cierra el mundo. Y que dice, Bernarda, cerrad puertas y ventanas, que no entre el aire en esta casa. Por supuesto, y es lo y mismo. Y además, entonces, Bernarda Alba es una lectura obligatoria en segundo de bachillerato, claro, y que sea relacionado con esta película. Claro, por supuesto, que son... En una yerma. Claro. En todo Lorca casi, claro. Bueno, coinciden casi. Por ahí. Lorca escribió un poco antes, es que Bernarda Alba, esta película está en el año 38. Sí, un poquito después, pero más o menos lo mismo. Y entonces, claro que se estudia, está en el mismo programa, pero es relacionar también los mismos contenidos y decir, bueno, no es algo tan lejano, no es un fundamentalismo, sino que aquí también sucede. Y también preguntarle, bueno, una mujer en aquella época, sin posibilidad económica, ¿cómo se desenvuelve? ¿Cómo hace la mujer? Pues también a lo mejor la pone en una casa de criada y ya es la esclava dentro de una familia y no tiene libertad y sucede casi lo mismo. No es a nivel, como se ha visto aquí, de la prostitución de la niña con 8 años, pero es muy similar la situación, es muy, muy, muy similar. Entonces, eso. Hay una palabra pedida más y... Yo aprovecho para decir que la relación con Bernarda Alba la hemos estudiado y la relación con el deseo frustrado y reprimido que hay en todo el ashram, con ese deseo, con esa frustración que hay en esa casa de Bernarda Alba, con Pepe el Romano, con ese Pepe el Romano que no es un personaje, pero siempre está Pepe el Romano, con esos dulces, con esos fritos, que quieren comer y que no pueden comer. Esa relación la hemos hecho también, como dice Víctor, pasa que aquí no da tiempo a todo, cada cual en su materia hemos relacionado esta película con otras obras también. Evidentemente, con Bernarda Alba es clarísima. Y clarísimo también cómo los espacios, cómo los lugares han asfixiado siempre y han hecho una frontera, como dice Fátima Mernissi en el sueño en el umbral, el espacio de la casa, el espacio de los lugares y el espacio de los vestidos. Cómo están señaladas por el blanco, cómo estaban señaladas por el negro, cómo el vestido, cómo el color es una frontera, cómo el color es también un espacio. Sí, quería. A mí me pareció bastante elocuente la presencia de Canadá en esta película. Quienes hayan visitado Canadá sabrán que Canadá tiene una comunidad hindú muy grande, y de todas las regiones, porque aunque unifiquemos a la India en esta película, no está así de unificada la India, ¿no es cierto? Tiene absolutamente un montón de religiones y un montón de posturas. Y la segunda cosa que me interesaba poner de manifiesto, que dejemos de tener las materias por cajitas, ¿no? El que dicta matemática, pues nada más que matemática. El que dicta lengua, nada más que lengua. Cuando en realidad Adriana Pujol ya lo dijo en el siglo pasado, que la enseñanza debería dar un ciclo, una vuelta de 180 grados. Aprender nada más que 3 idiomas. El materno más 2 idiomas extranjeros. Matemática, y con eso era suficiente. Porque el resto de las materias no son necesarias. Y yo participo con su concepto, a pesar de ser licenciada en geografía.
porque al enseñar las lenguas estamos enseñando los lugares que esos países llegaron como conquistadores. Claro, al enseñar la lengua estamos enseñando la historia de cada uno, así que sin creer, siempre los chicos van aprendiendo historia, geografía, lengua, más incorporan un idioma que ya sabemos que solamente hablando dos lenguas ya no se puede vivir en este planeta, claro. Que es necesario hablar más de dos lenguas. Hay otra palabra pedida por ahí, si se puede pasar el micrófono. Evidentemente se plantean muchas cosas en este debate, me está pareciendo rico en este sentido y que también se cuestione cómo enseñamos, ¿no? Y luego también no todo el mundo no sabía quién era Gandhi. Ha comentado sí. Laura que su grupo era un grupo de diversificación. Sabemos que el alumnado de diversificación es un alumnado que presenta más dificultad que un alumnado. Es decir, los míos sí sabían quién era Gandhi, ¿no? De nombre le suena, ah, sí, Gandhi, ah, sí, me suena. Pero bueno, eso, claro, así han recogido pues la voz del eunuco, ese personaje que se nos ha olvidado, que no hemos comentado todavía. ¿Quién es ese Mahatma Gandhi? ¿Quién es ese Mahatma Gandhi que suena por ahí? Bueno, vamos a ver, yo creo que en la película lo que trata no es la educación. Entonces, en la educación tenemos que distinguir dos cosas muy importantes. Una cosa que es el currículum, la parte de los contenidos, y otra cosa es enseñar a los alumnos a ser personas. Entonces, la película me parece muy buena porque trata todos los palos que realmente, los problemas que tenemos en la sociedad actual y que tenemos que tratarlo en la escuela. Yo lo de la niña lo veo como la bondad humana, es decir, mientras no está contaminada, esa niña no tiene esos prejuicios, la niña defiende los derechos como defendríamos desde el visto de todos los derechos humanos, ¿no? Incluso hay partes que tratan también incluso el racismo. Fijaros cuando dice la madre, ¿y es blanca? ¿Y es blanca? ¿Y es blanca? ¿Tez? ¿Cómo o sea, la dentro tez? De su misma raza. Yo no sé, yo la película de luego me ha gustado muchísimo y no pienso que la película, con esa película se tengan que tratar contenidos, sino que evidentemente lo que se tiene que tratar son otras partes de la educación que es muy importante, que es enseñar a los alumnos a ser personas. Bueno, y que, como dice también Aurora, si leemos los textos, mejor. Si leemos las fuentes, mejor, porque desde luego hay que leer. Hay que leer y hay que revisar. Sí, porque, sí. Porque después también, ¿qué parte de textos se seleccionan? ¿Qué editoriales seleccionan y qué textos? ¿Y qué textos? Pero porque, sí, porque, sí. Porque, por ejemplo, en las bodas, ¿qué textos se leen? ¿O qué textos se leían cuando alguien iba al altar, ¿no? Dos personas van al altar. ¿Qué textos se seleccionan de la Biblia para ser leídos? Sí, sí, ¿cómo se hace la selección? Pero, no las fuentes también son importantes. Claro, las fuentes son importantes. Todos los contenidos la humanidad no lo podemos ahora mismo conocer. O sea, que tenemos claro. Que enseñar también a los alumnos a aprender. Es decir, los cuatro pilares que Delors dice en su conferencia realmente tendríamos que tratarlo en la educación. Sí. Tiene por ahí la palabra Kika y si os parece luego ya vamos cogemos algunas conclusiones y casi cerramos el debate. No sé. Yo quería comentar una cosita para venga, mientras le da, mientras Kika sí. Llega al micrófono. El tema de la enseñanza hoy en día no son, digamos, parcelas estancas. No son yo enseño matemática y punto, por lo menos el espíritu de la nueva ley no es ese. Es decir, todo el profesorado desde su propia área tiene que trabajar 8 competencias básicas. Ahí se incluyen los idiomas, la cultural, la artística, la digital, es decir, 8 competencias. Es una cosa nueva que, bueno, que no ha venido de hace poco tiempo y el profesorado creo que está en un proceso de adaptación y creo que es el camino, precisamente por eso, porque tenemos que hacer la enseñanza un poco más transversal y abordar pues distintos aspectos desde todas las áreas y enriquecernos todos pues con todos los conocimientos. Es decir, no Gandhi eso pertenece a la ciencia contemporánea, pues yo no lo doy porque yo soy de matemáticas. Oye, pues no, te toca porque tú tienes que estar educando a personas y hay que educarla en una conciencia crítica hacia la sociedad y ante todo pues formarlo como persona, que es uno de los objetivos de la ley, vamos, que no hay otro. Bueno, en primer lugar, Aurora, aquí la palabra la tiene Kika, venga. Todo el tema este de la independencia, la figura de Gandhi y demás, por primera vez se estudia en serio, digamos, en cuarto de ESO, luego ya se profundiza en primero de bachillerato, eso lo sabes tú, de sobra. Bien. En cuanto a la mesa, preguntaros lo siguiente. Cada día es verdad que tenemos alumnos más diversos. Entonces yo me pregunto si vosotros trabajando este tema, los alumnos
le han tenido interés en comparar qué es lo que ocurre en la India, en la sociedad hindú, con este tema, por ejemplo, con lo que ocurre en el Islam, porque ahí exactamente igual las niñas se casan muy jovencillas. En Marruecos este año uno de los imanes lanzó una fatua para que se casaran a partir de los 9 años. También tenemos muchos alumnados procedentes de países sudamericanos. Ahí también es muy normal que las niñas con 12, 13, 14, incluso menos, se casen también. Y luego el tercer tema, si alguno se ha planteado si aquí en España eso se está dando, porque de hecho hay condenas ya a familias de migrantes que han mandado a sus hijas, muy chiquitillas, a casarse en sus respectivos países. Entonces, me pregunto, ya que habéis trabajado la película, si alguno de estos temas ha salido. Me da igual que me responda. Gracias. Sí, yo ya le dije al principio que si se han establecido comparaciones con el Islam. Hay una película muy parecida, que yo ahora mismo no me acuerdo del título, que trata el tema de una niña que quiere tener acceso, pues ir a exactamente a los mismos sitios que los chicos, que sus compañeros. Y se viste se disfraza, no sé si la habéis visto, una película durísima porque la acaban casando con un señor muy mayor. No recuerdo, yo sé que la vi en el cine Andalucía cuando todavía estaba abierto. ¿Cómo se llamaba? Osama. A mí esa película me impactó casi como más, porque está el recinto de las viudas, es duro, es una tumba en vida, pero la amistad lo salva. Es, como decía una de ellas, creo que era, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Qué decía? Que estaba bien a veces y a veces estaba mal. Claro, sí, Kalyani. Que a veces se vivía bien, la misma Kalyani que nunca se pronuncia. Sí, entonces en ese sentido suaviza la película, pero esta concretamente a mí me dejó. Entonces ese es un tema que hemos tratado, no se ha visto la otra película, Osama no la hemos visto, yo sí la vino y le comenté un poco. Entonces parecidísimo la situación. Y la situación de las niñas, nosotros tenemos nuestro Instituto Niña de Hispanoamérica, de Ecuador, y sí es cierto que a veces las quieren casar y se quieren ellas casar también. Ojo, que hay concretamente una alumna que se quiere casar ella porque no se quiere venir aquí con la madre que la ha traído, porque no se lleva bien con el nuevo compañero de la madre. Y se quiere casar y tiene 16 años. Bueno, pues todavía no tiene, ya ha pasado los 9 a los 10, pero se quiere por esa razón solo y exclusivamente. Esa situación un poco especial que viven cuando se van, se vienen, se desestructura un poco todo, su mundo. Y sí lo hemos tratado. El otro no sé, has dicho uno que el último no recuerdo, bueno, lo tenía en mente, se sí, me ha ido. Sí, yo creo que ya he hablado. Víctor, ¿quiere responder algo también? O... No, bueno, yo contestarte con lo que he dicho anteriormente, que el destacar el papel pedagógico del cine y que hay películas que abordan, pues a través, como lo que ha dicho Melia de Lilán, pues la que yo he dicho antes de Theo van Gogh o la de la hermana de la Magdalena. Es decir, que hay historias en paralelo con otras religiones que discriminan y oprimen de igual forma a la mujer, ¿no? Laura, ¿quiere comentar algo? No, yo para bueno, un último comentario sobre ya que este tema, ya que el ciclo está dedicado a la religiosidad, a mí me parece que sí. Hemos hablado y que iba a ser todo el ciclo y que ha sido este, sí. Esta sesión. Hemos hablado muchísimo en la película sobre la discriminación hacia las mujeres, sobre cuestiones culturales. También una cosa fundamental de la película es ese continuo tira y afloja entre la fe, poner de manifiesto la diferencia entre la fe, esa figura de Kalyani tan y la creyente, ¿no? Y la conciencia, ¿no? La Shakuntala, la que le llaman Didi, que se plantea, está continuamente planteándose el por qué son las cosas, o no se lo plantea porque ella tiene fe. Shakuntala es la única que sabe leer del Ashram. Es viuda de un brahmán. Viuda de un brahmán. Entonces está en la situación, no está en la situación a lo mejor de ignorancia. Claro, es que esta película tiene mucho contenido, Aurora, tiene mucho contenido que explicar. No, claro. Y desde luego, eso sí que ha sido, a pesar de mi alumnado, a pesar de que no sabía quién era Gandhi, a pesar de que no sabían quién era, sí han sido capaces de darse cuenta de eso. Uno de los comentarios que han hecho ha sido que les claro. Reconforta o les gusta ver que hay alguien que a pesar de ser creyente, que a pesar que se plantea la posibilidad de cambio, que precisamente es gracias a Shakuntala, a este personaje, claro, por lo que cambia que es la historia. Y también un momento en el que la India está cambiando y que, y que cuando esta viuda, Shakuntala, le pregunta al predicador, ¿es verdad que ha salido una ley que dice que las viudas se pueden volver a casar? Ya ha salido la ley, pero hay una ignorancia que
tan grande, tienen esa ignorancia tan grande que no se conoce la ley, porque las leyes a veces cambian y los hábitos no. Y eso también lo estamos comprobando en nuestro país, no solamente en la India. Ahora mismo muchas leyes han cambiado, hay unas leyes que son progresistas, hay a lo mejor unas normas, una ley de educación que puede permitir ciertos debates, pero estamos apegados, el profesorado, al libro de texto de la tradición santillana. Y ese libro de texto recoge unos determinados textos y nada más. Y las leyes cambian, pero no es tan fácil que cambiemos los hábitos, la costumbre y la tradición. ¿O va a volver? Ahí esa es la ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quieres pensar que no vuelve? Claro. Eso es la esperanza. Bueno, claro. esta mujer, cuando le pregunta, tiene un continuo debate, es el hilo intelectual de la película, ¿no? El hilo intelectual de la película. Y cuando con el predicador le dice, ¿crees que has alcanzado la autoliberación, ¿no? Que en los textos hinduistas esa transformación espiritual es tan importante, ella le dice, sí, por autoliberación es olvidarme de los deseos mundanos, pues no. Pero está claro que es un personaje que presenta la contradicción y el cambio. Es de los personajes femeninos que representan la contradicción, porque hemos dicho que Narayan era un seguidor de Gandhi y del cambio, que es un hombre. Que el predicador parece que también está por revisar los textos religiosos. Que todas las viudas, en definitiva, están apegadas a la ignorancia. Entonces, casi el personaje femenino, junto con la niña, que cuestiona pues esa liberación, pues vamos a pensar que aunque no cogió el tren, pues lo cogió con sus sueños y que soñó. Y yo creo que puede ser una. Ella va cambiando, claro, ella va cambiando. Claro, ella va cambiando. Bueno, es también lo que nos hace cambiar y eso es lo que el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Bueno, pues no sé si hay alguna aportación más por parte del público. Vamos a ir cerrando el debate. Hay una por aquí, dos, y cerramos, si os parece. El sábado. Sí, yo creo que estamos en un proceso, claro, como dice Víctor, pero es los procesos, lo mismo que el año 38 en la India, era un proceso de cambio en el que algunas personas se estaban apuntando al cambio y otras no, pues yo creo que también en el sistema educativo y en la sociedad española estamos en un proceso de cambio y nos estamos apuntando al cambio. Bueno, pues yo creo que este ciclo se está apuntando al cambio y ya es el sexto año que se está apuntando al cambio. La semana que viene estaremos en el Calle Pacífico, en el edificio de la Diputación, a las 7 de la tarde. Entonces, nos esperamos. Yo creo que como conclusión, creo que el que haya habido coloquio me parece interesante, bonito, y muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a las componentes de la mesa y hasta la semana que viene. Muchas gracias.